pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sin pasaporte. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, del que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Libro de los Hechos, capítulo 19, versos 13 al 15. Hace tiempo que caducó mi pasaporte. Durante un tiempo tuvo su cometido, pero ya perdió su validez, por lo cual aquellos lugares a los que solamente podía acceder presentándolo quedaron cerrados, y poco a poco van también quedando olvidados. Necedad sería pensar y mantener que no existe un mundo espiritual. Todos lo hemos experimentado en alguna manera y en algún momento. Un mundo, el espiritual, en gran manera desconocido para todos nosotros y en el que, como en todas las cosas, existe un determinado orden. Un orden del que también nosotros somos desconocedores en gran medida, por lo que en función de las experiencias que en dicho ámbito espiritual vamos teniendo, vamos también conociéndolo. Así como en su día yo necesité un pasaporte, pues era la única manera en la que podía entrar y salir de determinados países, así hoy necesitamos de una autoridad competente que nos autorice, que nos dé algo con que movernos por este mundo espiritual al que sin duda nos podemos acercar. Ahora bien, ¿con qué garantías? Estos hombres a quien el espíritu malo les preguntó estaban en problemas. No podemos pretender salir victoriosos de situaciones espirituales sin antes haber sido debidamente preparados y sin haber sido equipados. Podemos utilizar el nombre de Jesús a nuestro antojo, pero tenemos que enfrentarnos a las consecuencias que eso traerá a nuestras vidas. No podemos pensar que las actuaciones que llevamos a cabo dentro de nuestra vida espiritual no van a acarrearnos consecuencias. Las traerán y serán consecuencias serias y eternas. No nos engañemos, en el mundo espiritual se mueven fuerzas que en su mayor parte no son desconocidas. Y solamente por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús las vamos a poder enfrentar con victoria. Mucha es la gente que utiliza el nombre de Cristo Jesús y con muy diferentes fines e intenciones. Y muchas son también las personas que terminan decepcionadas al no haber alcanzado aquello que buscaban. Pero la Biblia nos dice que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Carta a los Romanos, capítulo 9, verso 15. Y que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerque a Él lo haga creyendo que existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Por lo tanto, tenemos que comprender el riesgo que acarrea el hecho de pretender utilizar el nombre de Cristo vanamente, como si de un juego se tratase. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. El nombre de Jesucristo, la fe o el cristianismo
no son cosas que uno pueda manejar a su antojo. Son dones del cielo, regalos de Dios a los hombres, pagados a un altísimo precio por Cristo para poder ejercer un poder espiritual en un mundo espiritual. No podemos infiltrarnos en ese mundo espiritual indocumentados. Es necesario que nuestras vidas lleven el sello de quien tiene toda la autoridad en la tierra y en el cielo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.